Hola, bueno, tuve una petición de enseñar todos mis accesorios. Pensé si lo debo hacer, no sé, porque no es tan novedad. O sea, no tengo tantas cosas. Pero se los voy a enseñar nomás porque me lo pidieron. Y no se los puedo enseñar uno por uno por uno. Se los voy a enseñar como los tengo y así, porque si se los enseño así voy a tardar mucho. Pero bueno, vamos a ir allá donde tengo mis accesorios y se los voy a enseñar. Básicamente aquí en mi casita de Barbie, como pueden ver, esta es mi casita de Barbie. Bueno, aquí básicamente tengo todos mis lentes al lado allí. Y bueno, aquí adentro tengo mis accesorios. Ahora aquí esto es Aquí como tengo un, algunas una... cosas, por ejemplo, aquí tengo mis aretes que compré ayer, arriba tengo otras cosas. Aquí tengo todas mis arracadas grandes y gruesas y así. Entonces, básicamente todas Aquí estas están tengo allí. unas cuantas pulseras en esta copita de Martini. Se me hizo muy bonito para eso, entonces aquí la puse. Aquí en esta cosa tengo algunos de mis anillos. Básicamente aquí nomás tengo cualquier cosa. Todo está lleno hasta abajo. Esa es esa. Aquí en este tengo algunas pulseras de cristal de todo tipo que puedes pensar. Aquí tengo una bolsa de mis aretes de la nariz, pero estas son estrellas raras. Aquí en esto te tengo otros más anillos. Estos casi son todos los que tienen como así como tipo cosas de animal, pues como de cebra o cosas así. Aquí tengo todos esos anillos porque soy fanática de eso, entonces quise aquí ponerlos. Aquí en esta cajita tengo algunas de mis pulseras gruesas. No tengo muchas todavía, pero sí planeo en agarrar muchas porque me gustan. Y bueno, ahorita nomás tengo unas cuantas. Y acá atrás hay otras tres. Y otra acá atrás. Aquí en esta cosita tengo, también tiene una puertita y tengo unas cadenas colgando aquí. Tengo como unos anillos raros por acá adentro, unos aretes, cosas así. Aquí casi son más cosas de oro, cosas oro y plata. O sea, oro, de verdad. Acá tengo otros anillos hasta arriba, todos esos son anillos. Aquí en este cajoncito tengo algunas cosas de oro y plata o oro blanco. Y aquí tengo todos mis, son como unas pompa cadenas. Básicamente nomás agarro una cadena y le puedo poner cualquier cosa que tenga. Antes yo era una fanática, que tengo una cadena, la pongo acá arriba. Yo era fanática de cadenas antes, tenía más, pero me robaron muchas. Ya saben, amigas que tenía antes. Así se mira otra vez. Así se mira todo eso. Ahí nomás tengo todo así. Ahora, aquí nomás tengo algunas cadenas que uso. Ok. Acá hay otras, miren. Como por ejemplo, tengo unas que me estaba tratando de poner hoy y no me puse. Acá está otra. Y todas acá. Y acá tengo más. O sea, todas estas son todas mis cadenas. Todas enredadas. Pero no tengo muchas porque casi no me gusta usarlas. Y arriba tengo como una prenda de Barbie. Y aquí tengo todos mis moños. Esta moneta carga todos mis moños. Era fanática de los moños yo antes. Me gustaba ponérmelos. Pero ya casi no, pero de vez en cuando sí me pongo uno que otro. Este es mi favorito. Y aquí tengo todos mis aretes que cuelgan. Esto era como un mantel y nomás lo puse en un gancho y lo colgué así. Como pueden ver, he tirado muchos porque, por ejemplo, estos no duran mucho, se hacen feos. Por ejemplo, como este ya está todo feo, también los tengo que tirar. Pero por eso he tirado muchos también. Pero estos los hice yo sola. Y aquí tengo como chiquitos, por aquí chiquitos y así. Eso es todo. Después aquí en este cajón tengo otras cosas. Tengo un celular que me encontré hace mucho. Miren, por ejemplo aquí cargo todos mis aretitos chiquitos que, o sea, que no se pueden colgar o así. No sé si se pueden, pero no me gusta. Me gusta tenerlos aquí. Esta cosita tiene muchos de mis estrellas de colores. Aretes de colores, así por ejemplo, a mí me gusta combinar de. Aquí tengo algunos chiquitos, muy chiquitos, porque antes tenía como más arriba de la oreja y me usaba así. Estos son los nuevos que acabo de comprar. Una caja que tenía una cadena, creo. Miren, acá están mis arracadas, las estaba busque y busque y por fin las encontré.
Que aquí tengo un anillo de Hello Kitty. Aquí tengo unos aretes grandes, como más grandes. Por ejemplo, estos moños. Oh, sí. Tengo estos grandes. Tengo esta pulsera. Tengo esta de una bolsita. Tengo todas estas pulseras de plástico y las amarré porque yo cuando estaba más chiquita era una fanática de estas. Like, tenía toda mi mano llena de estas, pero ya se me pasó esa etapa y todavía las tengo allí. Tengo muchas de estas de color que las compré en la playa y también hubo un tiempo donde me ponía todas de color así. Y tengo todas estas que son como de conchitas que también me gustaban chingo ponerme. Tengo esta cadena de cristal que me regaló mi cuñada o la hermana de mi novio. Acá tengo unos reloj. Tengo este negro, este como cafecito que me regalaron para los padres. Si la tengo aquí metida, me estoy teniendo la ya colgada. Pero bueno, ese es otro cajón que está bastante. Este cajón, este está en mi baño. Esto también los considero accesorios. Aquí están todas mis diademas. Miren, todas están amontonadas porque no he encontrado otro lugar donde ponerlas. Pero básicamente aquí tengo todas mis diademas que he comprado y así. También he tirado muchas porque, por ejemplo, estas de metal se hacen feas. O esta también ya no tarda en hacerse fea. Tengo como unas cuantas de esas. Y aquí tengo otras nuevas que acabo de comprar. Y así, nada interesante, no son accesorios para la cabeza. Y aquí tengo otros aretitos por ahí que siempre me quito y me pongo y me quito y me pongo. So básicamente esos son todos mis accesorios. Como les dije, no tengo gran novedad, pero sí planeo en hacerlo crecer un poco más porque a mí me encantan los accesorios. Creo que es lo mejor que puede haber. O sea, anillos, más anillos. O mejor, si me conocen, anillos y diademas, me encantan. So, bueno, chicas, espero les haya gustado y las veo en mi próximo video. Bye.